Mi nombre es Dani Roberto Flores, soy de nacionalidad hondureño y pues ando aquí en la caravana tratando de salir adelante, ¿verdad? Queriendo forjar un mejor futuro, entonces por eso me vine en la caravana. Me llamo Alexson Marisela, me siento muy satisfecha de venir en esta caravana y es un gusto, un placer para mí poder disfrutar de todo esto. En México se han portado a lo último y me siento muy alegre, muy contenta, muy apoyada por México. México los ha apoyado al 100. Para nosotros las personas homosexuales hay mucha discriminación cuando nosotros digamos mucho bullying, la gente se burla de nosotros, a veces hay muchos asesinatos para las personas así como nosotros, entonces por eso a veces nosotros mejor decidimos salir del país. La verdad, mi familia no sabe nada de mí, cómo soy, ni nada. Y espero que ellos entiendan que yo soy como soy y voy a seguir siendo. Y tienen que aceptarme como soy. Y mi mamá le pido de por favor que me acepte como soy. Y si no me aceptan, pues bueno, yo siempre voy a tener el amor que siempre he tenido para ellos. Yo miraba a mis hermanas, tengo tres hermanas, y cuando yo la miraba que se ponían ropa bonita, yo me la deseaba poner también. Pero en Honduras, como le digo, hay mucha discriminación, no se puede vestir uno de mujer. Fue difícil, porque a nosotros, los mismos de la caravana, los discriminaban. Si nosotros queríamos subir a una rastra donde ellos vinieran, los abajaban o no los daban puestos donde sentarlos. Sentía miedo al principio, pero hoy no siento miedo, porque Donald Trump no puede hacer nada, no puede matarnos. Nosotros no somos delincuentes, nosotros vamos buscando una vida buena, una vida mejor, o sea, sacar a nuestra familia adelante. Y le pedimos a Donald Trump que nos abra las puertas. Fue un éxito para mí, sí. Un éxito que nunca lo había logrado en mi vida, hoy lo estoy logrando, sí.
Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Me encantaría trabajar en una tienda de ropa, también en un restaurante, sí. Sí, me encanta hacer comida, hago comida muy ricas. Me siento bien y feliz, me siento libre, sí, me siento libre. No puedes salir donde tú quieres dentro del centro, no puedes, no tienes acceso a estar en internet, a estar en las redes sociales, a poderte comunicar con tus familiares fácilmente, no se puede. Tienes todo el pie difícil allá adentro, es como que estés encarcelado. Este tiempo fue completamente difícil para mí, porque la verdad yo nunca había estado en la misma situación. Yo recuerdo de que mi parte psicológica, yo estaba tanto emocional como psicológico, yo estaba muy decaído y estaba muy deprimido. Fue muy feo haber pasado todo ese tiempo ahí. Fue muy emocionante salir, poder sentirte que estás libre, poder ver, llegar a un país nuevo, poder ver, disfrutar de un nuevo lugar donde te sientes con más seguridad, donde puedes trabajar, donde todas las persecuciones, toda la discriminación que vives en tu país. Sí, hay personas que te discriminan, pero todo como que es muy poco a como uno lo vive en tu país. Pero fue emocionante hablar con mi mamá, con mi papá, con mi familia, decirles de que ya no estaba en ese lugar, que ya había salido de ese lugar. ¿Y sabes qué fue lo más emocionante para mí? Salir de ese lugar y salir con una estadía legal. Fue también muy emocionante para mí. Sí, regresé como a los 7 meses, regresé acá a mi país y pues La verdad fue muy difícil para mí porque, bueno, al principio mi familia casi no me querían, pero decidirme de mi casa y buscar un trabajo. Ya a los 2 meses, como a los 2 meses, regresé donde mi familia y pues me dieron disculpas y ya por último me terminaron aceptando. La verdad, yo trabajo no tengo. Aquí lo discrimina mucho a uno. Aquí no le dan trabajo. Aquí solo quieren verlo mal a uno. Aquí si llego yo a buscar trabajo a tal lado, no me dan trabajo. Cuando salgo a la calle, lo primero es ofenderme mal, decirme cosas feas, tratarme mal, decirme que yo no me conviene estar viviendo, que lo único que desean es verme muerto. Es más accesible, es más fácil poder encontrar personas que sean de tu misma condición, personas que piensen igual que uno. Siento como que es más fácil. Hasta es más fácil hasta para el amor. La verdad, lo que más deseo es irme de aquí, de mi país,
porque igual hace ayer pasé una situación que nunca esperé pasarla. Una discriminación por parte de un primo hermano mío. Él nunca me ha querido, él todo el tiempo ha pasado hablando de mí, deseándome males, y entonces lo que ha dicho que me va a mandar a matar, y entonces a veces me pongo mal porque digo yo, pucha, mi propia familia, digo yo, así es.